Gilbert Gómez, dirigente de los Tigres del Licey. Bueno, vemos que la pelota ha arrancado con buen ritmo, a pesar de que la lluvia ha atrasado algunos calendarios. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás tú? No, bien, tomando un día a la vez, tú sabes. Estamos jugando un buen béisbol ahora mismo. Los muchachos tienen mucha energía y, tú sabes, estamos pasando por un buen momento, pero esto es una liga de día tras día, sí. Donde el momento realmente no importa, lo que hay que tratar de agarrar el partido de la noche y pues prepararnos para ganarlo. Y vamos frente a un equipo de las Águilas que yo sé que viene con mucha energía de volver a retomar el camino del triunfo y tenemos que irle con todo. Bueno, es una realidad, eso los externos rivales, las Águilas Cibaeñas y los Tigres Licey son los equipos que llenan los estadios. No, definitivamente es un plato bueno para la audiencia, un plato bueno para fanaticada. Siempre Licey y Águila mueven masa, mueven fanáticos. Pero independientemente de eso, es un partido que vale uno, o sea que hay que tomarlo con la misma intensidad y con el mismo compromiso como si fuera Licey con cualquier otro equipo. Sí, vamos hoy al plano internacional, con el caso de Juan Soto, que ha sido una tendencia, tú con tu experiencia que tienes, ¿cuántos equipos andan atrás de él, eh? No, todo el que pueda costear ese jugador va a andar atrás de él, tú sabes, Soto es un jugador que todo el mundo lo quiere, pues no todo el mundo lo puede tener por el tema financiero. Yo entiendo que él se merece todo el dinero que están pidiendo por él. Y pues obviamente va a haber un equipo que va a estar dispuesto a darle eso porque realmente él ha hecho todo lo necesario para merecerse lo que está pidiendo. ¿Tú crees desde tu punto de vista que supera a Shohei Ohtani el contrato? No, imagínate, son cosas que son más de marketing y lo que realmente el valor del mercado. Yo sé que ahora mismo, si él no es el mejor bateador, es uno de los dos mejores. Ohtani tiene obviamente esa habilidad de poder lanzar y batear y acaba de tener una temporada extraordinaria, pero Soto se merece el dinero que están pidiendo y eso es algo que tú sabes, eso pero no hemos visto en la historia, no hemos visto un pelotero que haya llamado tanto la atención y tanto el interés de grandes equipos. La edad, él está entrando a la agencia libre con 26 años. Normalmente tú no entras a la agencia libre con ya 7 años de experiencia produciendo a esa edad, eso casi no se ve. Así que prácticamente uno de los pocos gente libre que está entrando, lo mismo pasó con Al Rodríguez, pues en ese momento rompió récord con el contrato, así que no me sorprenda si él también rompe récord con ese contrato. ¿Qué tú le ofrecerías? Sin yo no tengo su cuarto, eso es demasiado. ¿Cuánto tú le ofrecerías? No, olvídate de eso. Oye, no mordió el anzuelo. No me voy a meter en rojo. No. No, pero yo considero que él merece 700 y más. Merece todo lo que le vayan a dar, mi hermano. Todo lo que le vayan a dar se lo merece, olvídese de eso, que él se lo ha ganado. Se lo ha ganado. Oh, pero ese hombre ha dado palo, que eso no tiene sí, más. Sí, no, y el muchacho. No, es un gamer, es un gamer. Sí, donde quiera que él ha ido, ha competido y realmente es un líder. Y algo te digo, cualquier equipo quisiera tener esos servicios al precio necesario. Vamos por último, volver al plano local. Señores, vemos el equipo de los Tigres Licey con una camada de jóvenes, como lo hubimos hablado anteriormente. Y han reaccionado, están muy, muy entregados. No, imagínate, yo entiendo que al final de la jornada, tú sabes, esos muchachos jóvenes, cuando tienen el liderazgo correcto, nosotros obviamente con Emilio y con César y con ese grupo de veteranos tenemos liderazgo correcto, ellos ven lo que se requiere para ser exitoso en esta liga. Pero sí, es un grupo de muchachos relativamente jóvenes, pero con experiencia, ya con varios años en la liga, y yo entiendo que esa mezcla es la mezcla que no ha dado resultado, poder mantener ese grupo involucrado. ¿Ya estamos a nivel de Grandes Ligas? ¿Pero quién? Aquí, ¿ya estamos jugando? Oh, no, es que esta liga después de Grandes Ligas, en cuanto a talento, pues para mí es la liga que más talento tiene, sí. Y en cuanto a intensidad de juego, es la más intensa. Yo entiendo que aquí los partidos son mucho más intensos que en Grandes Ligas, y donde una temporada corta, donde cada partido tú te enfrentas con el rival que está debajo de ti, tú no puedes petañar. Sí, aquí la liga tiene un momento de grande y corto. Bueno, señores, esto ha sido todo. Ya nos están haciendo la seña. Estaba buena la conversación. Gilbert Gómez, te deseamos éxito para esta noche, hermano. Que gane el mejor. Y nada, un mensaje por último a la fanaticada. Estamos firmes.